EA la vuelve a liar. Ha sacado en el equipo de la semana, en el Headliner, un jugador que está en pantalla de precarga, pero que no aparece dentro del equipo de la semana. O sea, probablemente los sobres que volvamos a abrir ahora no los devuelvan como ya pasó en la semana anterior. Y además la lía bastante porque meten en objetivos a un jugador muy top y a este te lo piden aquí con una media 86, un equipo bastante caro, un jugador bastante normalito. Sin embargo, aquí en objetivo vamos a ver a un MCD muy muy top, bastante, bastante buenísimo. A mí por lo menos me gusta mucho. Es Zakaria, es muchísimo mejor, perfect link con Mbabu, está muy chetado el Leaf y ahora de repente te lo regalan. Entonces, el otro de SBC, yo recomiendo no abrirlo. Vamos a intentar abrir alguna cosita por aquí, a ver si tenemos suerte. Me he preparado sobres de hecho de Player Pick, que no tuvimos nada de suerte. Y ahora tengo esto de aquí de las mejoras de 81. La verdad que me tenía que haber guardado los sobrecitos. Si tenéis recompensa o lo que sea, yo recomiendo abrirlo, la verdad. Bueno, espérate, vamos a quitar esto de aquí. Nada, lo tengo intransferible igualmente. Tengo el club reventado ahora mismo. Tengo el club hecho una mierda, pero del copón. El equipo ha salido sobre todo buenísimo. El Headliner de Vinicius, que es mejor que el jugador del mes. Estos jugadores, para la gente que no lo sepa, mejora si obtiene un jugador del mes, si obtiene un IF, y además si gana su equipo 4 partidos seguidos aunque él no juegue. Entonces, estamos hablando de que hay jugadores como Salah o como Vinicius que realmente pueden ponerse en media 91, que continuamente sacan IF, continuamente sacan jugadores del mes, continuamente sacan mejoras, tienen premio, y la verdad que es una pasada. Si os toca, yo te recomiendo que no lo vendas. Si alguno tiene suerte y le toca, no lo vendas, porque esos jugadores van a subir y subir y subir. Es que yo que sé, ese Vinicius perfectamente con dos mejoras de aquí a un mes puede costar 1.900.000, 2 millones. Y Salah, pues ni te digo. De momento están panelando todos los sobres, pero me está tocando una mierda, tío. Por lo menos un sobre jugador medio 84. Y encima lo tengo repetido, no me digas que lo voy a tener que descartar. Lo tengo repetido intransferible, tío. Vaya F las mejoritas. Vaya F las mejoritas, tío. Vamos a abrir de la derecha, luego el de la izquierda. Y un caminante bueno. Otro medio 83, delantero. Ah, no, del Milan, vale. Vale, vale, Ibremo a mí me mola muchísimo. Lo tengo igualmente aquí intransferible también. Madre mía, se acabaron las mejoras, lo tengo todo intransferible ya. Y vamos a abrir un sobre de 7,5. Normalmente cuando sacan eventos de estos, EA suele meter la pata. Por eso es el tema de las mejoritas. Delantero Bomellán, vamos, medio 85. Por fin un jugador decente, tío. Y detrás puede haber Goguay. Detrás puede haber Goguay, que no es el caso. Un Ndombele de mierda, medio 82, por lo menos son 500 monedas. El primer jugador que me da moneda. Y vamos a abrir un sobrecito de estos de los normales. Normalmente, ya te digo, cuando hay eventos de estos, EA mete la pata y siempre se equivoca en algo. Podemos tener suerte, podemos no tener suerte. Vidal, no. Si se equivocan y lo que he dicho al principio del vídeo, después tiene a lo mejor que se han equivocado y no aparece el jugador, los sobres que están abriendo te los vuelven a dar otra vez. En el caso de que quieras abrirlo, lo abre. Y mucha gente me está preguntando si guardar ya los sobres para los totis. Los puedes abrir ya o dejarlo para los totis. Tened en cuenta que los totis probablemente sea del día 17 de enero, dentro de 10 días, al 21. Y luego salen los porteros, luego salen los defensas, las votaciones, salen los mediocampistas y luego los delanteros y luego el equipo completo. La cosa es abrir los sobres cuando ya esté el equipo completo, porque hay muy pocas posibilidades que teniendo 5 jugadores a lo mejor en defensa o 4 porteros, te vaya a tocar algo de eso, ¿no? Es como que te tocará en el equipo cuando ponen los jugadores los Winter, que te tocará el Ibrahimovic este que vale 3 millones, ¿vale? Entonces yo que recomiendo que te lo esperes a que esté el equipo completo, tiene más posibilidades y además vas juntando más sobres. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el día 17 de enero salen los totis, pero mucha gente no sabe que va saliendo, como te lo he dicho, y cada semana va saliendo una fase nueva del equipo. Portero, defensa, centrocampista, delantero. O sea, es otro mes más, nos ponemos ya a finales de febrero. Así que ya depende de vosotros, yo os lo digo. Si queréis abrir los sobres, hoy es buen día porque creo que por el fallo ese te van a volver a devolver. No está seguro, y si no, guárdatelo para los totis, que mucha gente me lo está preguntando y yo lo recomiendo, pero guárdatelo para el equipo completo.